llamo Genís Bayona y estoy estudiando aquí en la Facultad de Informática. Y bueno, estoy también en la asociación que organiza el evento y es ya el tercer año que vengo. Y bueno, como pues me gusta mucho, también pues eso, cada vez que se hace el evento intento pues participar, ayudar a montarlo y llevar a gente. Esta vez, por ejemplo, a mi hermano. Hola, yo soy Ángel Bayona. Vine el año pasado acompañado de mi hermano para descubrir todo este mundo de videojuegos como de una forma sin ninguna presión ni compromiso. Vienes aquí a ver si se te da bien, si te gusta, si qué. Y a ver, muy bien, muy buen ambiente, que se aprende mucho de los compañeros y muchos equipos para competir, pero no como un reto, pero no como enemigos. Es como un compañerismo siempre, ¿no? Este año también cogimos con un par de amigos y hicimos ya el grupo. Ya veníamos un poco preparados de casa, ya pensando en el grupo hecho. Entonces también llevamos eso a mi hermano, que también es bueno porque complementa. Yo soy programador, él es dibujante, entonces nos complementamos bien. Entonces también, bueno, pues los compañeros de la uni y tal, que son también colegas. Bueno, venir a aprender a trabajar en equipo, en gente que... Por ejemplo, sus amigos yo conocí algunos, otros no, y hay que aprender a trabajar en equipo en gente que trabaja de formas muy diferentes y también como un ritmo profesional de que igual ese tipo de trabajos te dicen tenemos una fecha de entrega de tal y tienes que estar trabajando pues dos noches seguidas, que es lo que se hace aquí, pues toca y así aprendemos, ¿no? Bueno, también primero un poco el proceso creativo, bueno, estábamos un poco, no sabíamos si hacer un juego u otro, también como el tema era un poco ambiguo también, discutimos un poco, pero luego ya nos pusimos un poco de acuerdo. Y luego ya desde el punto más de programación también, bueno, algunos problemas más técnicos a la hora de utilizar las técnicas de colisiones de objetos con el escenario y tal. Bueno, es que es un poco... Pues no uséis nunca imágenes para cargar los mapas porque se rompe todo. Pues en nuestro juego la idea es meter al jugador en una situación que no se espera, como que te encuentras con una persona que te destroza y quedas hecho pedazos y entonces tienes que reconstruirte y es como la situación esta de ¿y ahora qué hacemos? Y pues un poco de soy unos zapatos, ¿qué voy a hacer? Entonces empiezas a moverte y encuentras otra parte de tu cuerpo y te vas reconstruyendo hasta conseguir pues volver a ser a la persona entera y tal, y luego pues pasan cosas. Entonces ya aquí tendréis que jugar y pasaros el juego. De las cosas que se aprenden también aquí es el sentimiento de tener un proyecto que es tuyo, que se hace en equipo y que es tuyo a la vez de otros, pero lo haces con una ilusión especial, que es lo que hace que quede bien y que lo hagas con ganas. Y si lo haces con ilusión, el público también lo recibe con ilusión, ¿no? Y si estamos trabajando para ocio, justamente de eso se trata. Y con mucha ilusión para estar aquí como 25 horas dibujando y 10 más para seguir sin problema. Pues la verdad es que cualquier juego o proyecto que uno que desarrolle, pues siempre es muy interesante, ¿no? Tiene cosas, siempre aprendes cosas nuevas. En este proyecto en concreto empezamos por una técnica para hacer las colisiones de los personajes y tal, y luego en medio proyecto descubrí que era muy malo, que para algunas cosas sirve y para otras no, entonces me desesperé mucho con esto y tal, pero bueno, también es una forma de ver tus limitaciones, hasta dónde puedes usar unos métodos y no otros, y aprendes también, siempre vas descubriendo cosas nuevas. Bueno, puedes encontrarte con gente que compartes una disciplina, pero otras no, y todo el mundo tiene formas diferentes de hacer las cosas, y algunas que parecen más prácticas, luego descubres que no, y todos tienen sus propias ideas, y se complementa muy bien con diferentes campos, ¿sí? Llevar calcetines y no zapatos es un buen consejo. Y sobre todo esto, pues ir a pasarlo bien, porque, bueno, es un poco... Algunos lo venden como una competición de programación o de videojuegos y no es tanto una competición como ir a pasarlo bien. O sea, no he venido a competir con nadie, entonces, si vienes a solo
a descubrir cosas y aprender y a pasarlo bien y a, bueno, no dormir y estas cosas. Ya con el sueño todo se hace más, más intenso y, bueno, es muy, muy interesante. Los que ya hayan participado también conocerán un poco el de esto, y los que no, pues es muy, bueno, es una cosa que no conoces en la vida real o en la vida cotidiana. Entonces es interesante salir de lo que estás acostumbrado para ver otras formas de trabajar y tal, ¿no? Y aquí con toda esa gente que está también metida en lo mismo, pues da mucho, no sé, mucho gancho. Bueno, para los que ya han ido, recomendaría que continúen yendo, y para los que no han ido, pues que prueben a ver, y que los que no son del campo, los que son de informática, se sentirán como en casa, los que no lo son, pues descubren que tienen un mundo muy acogedor para ofrecernos, ¿no? Y es muy bonito. ¿En tu caso tú no eres de informática? Yo no soy de informática, yo vengo de artista y es como... ¿Tú has descubierto esta ya? El año pasado descubrí y ya estoy repitiendo porque es genial. ¿Te ha viciado? Me ha viciado. Muchas gracias.